Hola YouTube, soy PizzaHead y bienvenidos a la reseña del Carcano Modelo 91. Si son nuevos por aquí, recuerden que estos videos no son para demostrar habilidades, sino para que vean cómo funciona el arma en manos de un PLL promedio como lo soy yo. Igualmente no olviden comentar con la siguiente arma que quisieran ver en reseña en la caja de comentarios ahí abajo o votando en la encuesta que aparece ahora mismo en pantalla. Y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra del día que es hacha. Empecemos con la reseña del Carcano M91. En la vida real, el fuchile Carcano Modelo 91, específicamente su modalidad mosqueto, que es la que vemos dentro del juego, fue diseñado originalmente por Salvatore Carcano, para ser producido después en el Reino de Italia a través de la Regia Fábrica d'Armi di Torino y estando en servicio aproximadamente desde 1891, de ahí el modelo 91, hasta más o menos 1981 en Italia. Fuera de Italia hay lugares en los que se sigue utilizando, increíble que sea eso todavía. Utiliza la munición, o al menos utilizaba originalmente la munición 6.5x52mm Carcano, aunque también se trató de modificar de cierta manera en algunos rifles, también dependiendo del país, para que aceptara la 7.92 de Mauser. Se produjeron más o menos entre 2 a 3 millones de unidades. Una de esas unidades fue utilizada para matar a John F. Kennedy en ese asesinato tan famoso del expresidente de Estados Unidos, y cuenta con un cargador integrado de capacidad para 6 balas que se recarga con un clip en bloque, como lo podrán ver dentro del juego. Ya pasando adentro del juego, esta arma se desbloquea a través del contenido descargable de Turning Tides para la clase de explorador. Si ustedes cuentan con el DLC, lo pueden desbloquear a través de su misión, que consiste en 25 muertes con el Gadar 95 de carabina y destruir 5 explosivos. La primera parte es sencilla, simplemente tengan en cuenta que el Gadar 95 no mata de un tiro al pecho, sino que siempre busca en la cabeza, algo muy similar con este rifle. Y la segunda parte de destruir 5 explosivos para mí fue la peor misión de todo este DLC, aunque hay personas que fue lo primero que consiguieron. De todas maneras, si tienen un poco de problemas, váyanse a mapas donde vaya a haber minas trampa en todo el mapa, por ejemplo, asalto al salón de baile en Dominación, donde la gente está arriba. Muchas veces al final de las escaleras hay esas minas trampa. Lo que pueden hacer es tomar un mortero, destruirlas con ello. No necesariamente tienen que ser la clase explorador para destruir ese tipo de explosivos. Muy bien, yo pasando a las estadísticas dentro del juego, esta arma, a diferencia de otros rifles de francotirador, no tiene una meseta de daño máximo, sino que es una caída lineal como la que vemos en cualquier otra arma del juego. ¿Por qué? Porque hace 85 puntos de daño entre los primeros 19 metros y de ahí cae hasta 54 puntos de daño después de 91 metros, lo que significa que a cualquier distancia es una muerte de 2 tiros al pecho. Sin embargo, debido a su daño máximo, no es una muerte de un solo tiro a la cabeza a partir de los 87 metros. La parte buena es que no deberían utilizar este rifle después de 87 metros, pero bueno, es algo que es curioso y también un poco difícil de utilizar a largas distancias y que esperarían de un rifle de francotirador al menos. Cuenta en su cargador con 6 balas, las cuales se recargan de una manera muy peculiar. Estamos usualmente acostumbrados a que si queda alguna bala en la recámara, algunas balas en el cargador, la recarga suele ser más rápida. Sin embargo, aquí en este caso, si ustedes tienen de 2 a 5 balas todavía cargadas en el rifle, ustedes recargan en 4.6 segundos, y si se acaban todas las balas, las 6 balas, o solamente queda una bala en la recámara, recargan más rápido con 3.3 segundos. Tómenlo en cuenta para que ustedes se gasten la totalidad de las balas si es que están rodeados de enemigos, o si están en una completa paz, pueden hacer una recarga aunque sea un poco más larga para tener un cargador completo. La cadencia de disparo es de los puntos más fuertes de esta arma, con 73 disparos por minuto. Es el segundo rifle de mayor cadencia para la clase, solamente detrás del ruso de trinchera, lo que les permite ser ciertamente más agresivo y poder disparar más veces en combate cercano. Sin embargo, no importa qué tanta cadencia tengan, si no dan a la cabeza, el enemigo no va a estar muerto a menos de que ya esté dañado, y por lo tanto muchas veces van a tener que disparar un solo tiro y cambiar de todas maneras al arma secundaria, cosa que harían con cualquier otro rifle de francotirador. La velocidad de bala de 700 metros sobre segundo, más que nada en el punto medio a medio bajo, es suficientemente rápida para darle con facilidad a enemigos en movimiento, sobre todo en su rango útil de esta arma. Sin embargo, no esperen la precisión y la rapidez de cualquier otro rifle de la clase. Ya dicho lo anterior, pasemos a los puntos buenos y malos de esta arma. Puntos buenos: la cadencia les permite disparar más balas por minuto que casi cualquier otro rifle de la clase. Definitivamente los deja ser mucho más agresivos como clase de explorador. Sin embargo, tiene un gran contra, que es el daño. El no poder matar de un solo tiro al pecho al enemigo no lo hace un excelente rifle dentro del juego. Por lo que muchas veces, por mucho que tengan la cadencia de disparos, 73 disparos por minuto,
No es nada comparable con un arma automática dentro del juego o en combate cercano donde ustedes esperarían utilizar este rifle. Por lo mismo, muchas veces prefiero otro tipo de rifles, por ejemplo el Martini Henry, el nuevo agregado Veterli Vitali y otros rifles de mayor daño en combate un poco más cercano o incluso que tiene una meseta a los 30, 40, 60 metros en las cuales ustedes tienen que disparar de las tetillas hacia arriba para solamente tener una muerte de un solo tiro. Aquí 73 disparos por minuto, por muy rápido que sea en comparación a la clase, no conviene con ese daño. La única forma en la que se me ocurre utilizar este rifle sobre casi cualquier otro es en los modos de fanático, hardcore o como le quieran decir, donde hacen mayor daño y el jugador contrario tiene menor salud en proporción. Por lo cual este rifle, al poder disparar tan rápido y matar de un solo tiro a cualquier distancia, bueno, casi cualquier distancia por lo que ya habíamos visto anteriormente, es el rifle perfecto para este tipo de modos. Sin embargo, en el modo vainilla, el modo común y corriente, no me parece que tenga un excelente lugar en comparación a otras armas del juego. Por lo mismo le doy una calificación de 2 rebanadas de pizza sobre 4. La razón por la que no le doy una rebanada de pizza sobre 4 es porque creo que hay otro rifle peor, que es el ruso de trinchera, que hace incluso menos daño, aunque con mayor cadencia. También un rifle que también es muy similar, aunque creo que incluso también es mejor que este rifle, es el Geber 95, porque hace mayor daño aunque no tenga tanta cadencia. Si ustedes van a estar jugando en equipo, pues utilícenlo. Si ustedes van a estar jugando en modo fanático o hardcore, adelante, también es un excelente rifle en ese modo. Mientras tanto, es una excelente máquina de asistencias para el equipo y pues prefiero utilizar otro mejor rifle que no me ponga a la desventaja contra armas automáticas o incluso rifles de un solo tiro como los de la clase de médico. Pero como siempre, el mejor juez son ustedes. Díganme qué tal les parece esta arma, la han utilizado, en qué modos la utilizan, cómo la utilizan. También recuerden visitar los enlaces en la descripción para las redes sociales, muy divertidas, y también Twitch para los enlaces de transmisiones en vivo y Discord para pasarlo bien, y nos vemos en la próxima.